expiación de Jesucristo. Antes de que se organizara el mundo, nuestro Padre Celestial escogió a Jesucristo para ser nuestro Salvador y Redentor. Todos los profetas desde el principio del mundo han testificado que Jesucristo es nuestro Redentor. Todos experimentaremos la muerte física, pero Jesucristo venció los obstáculos de esa muerte para todos nosotros. Cuando Él murió en la cruz, su espíritu se separó de su cuerpo. Al tercer día, su espíritu y su cuerpo se reunieron eternamente para no volver a separarse jamás. A la reunión del cuerpo y del espíritu se le llama resurrección, y es un don que se nos ha prometido a cada uno de nosotros. Debido a la resurrección de Jesucristo, todos resucitaremos. No importa si hemos hecho lo bueno o lo malo en esta vida, todos tendremos un cuerpo perfecto e inmortal, de carne y hueso, que nunca más volverá a estar sujeto a las enfermedades, el dolor o la muerte. La resurrección hace posible que regresemos a la presencia de Dios para ser juzgados, pero no garantiza que podamos vivir en su presencia. Para recibir esa bendición, debemos ser limpios del pecado. Únicamente por medio de la gracia y la misericordia de Dios podemos limpiarnos de lo malo, a fin de que podamos vivir de nuevo con Dios. Esto se puede lograr si ejercemos fe en Jesucristo, si nos arrepentimos, somos bautizados, recibimos el don del Espíritu Santo y perseveramos hasta el fin. Para llevar a cabo el plan de salvación, Cristo pagó el castigo por nuestros pecados. Él solamente pudo hacerlo. Él fue llamado y preparado en la vida preterrenal. La expiación comprendió su sufrimiento en el jardín de Getsemaní y su muerte en la cruz, y concluyó con su resurrección. No obstante que sufrió de una manera incomprensible, se sometió a la voluntad del Padre en una expresión suprema de amor por Dios y por todos nosotros. A ese triunfo que Jesucristo logró sobre la muerte espiritual mediante su sufrimiento y sobre la muerte física mediante su resurrección, se le llama expiación.